todo un éxito fue la tercera feria del disco, donde al caer la tarde se presentaron diversos grupos nicaragüenses en el campo de la UNAM Managua. ¡Ya verga, ya verga! ¡Todo a TN8! Y llegó lo esperado. A las 11 con 11 minutos de la noche de este sábado, la sangre de los asistentes hervía al escuchar a Molotov. De todas las partes, de todos los lados de Nicaragua, Guarazo, Chontales, Managua. Que me diga alguien de los que estuvieron presentes en este concierto que la pasó mal. Genial. Por lo una super banda. Canal 8 lo trajo, ¿no? Claro que sí, Canal 8 siempre. Dame los 8 balas. La juventud rebelde nicaragüense bailó y cantó hasta más no poder al escuchar las canciones del grupo mexicano Molotov. Es un parásito, te digo. Hey, date tranquilo, bebé. Es un parásito, parásito. El legendario del Guateparretti disfrutando de Molotov. Aquí estamos disfrutando este concierto. Ya, ya, tranquilo, bebé. ¡Eres un parásito! ¡Ya, ya, tranquilo, man! ¡Eres un parásito! Los minutos pasaban y cada momento era más contagioso para estos rebeldes que gracias a TN8 Musical con sus patrocinadores se despejaron la mente. ¡Esta negativa es el concierto de Canal 8! ¡Yo compré mi boleta de Canal 8! Sí, loco, está buenísimo. El TN8 siempre, siempre apoyando, siempre apoyando. ¡Fiera, loco, fiera! ¡Aquí va TN8! ¡La partió con Molotov! ¡La partieron, ahora sí la partieron! ¡Molotov y Canal 8! Es lo mejor que hay, Canal 8, lo mejor, los mejores artistas traen aquí en Nicaragua, Managua. La euforia se notaba en cada momento que los integrantes de Molo interpretaban sus canciones. ¡Salvaje! ¡Súper cool! ¡Súper el concierto! ¡Viva el rock! ¡Viva Nicaragua! ¡Viva Canal 8! ¡Feliz, fenomenal! ¡Se lució Canal 8 como siempre! ¡Viva Canal 8! Esté pendiente de TN8 Musical, que les trae para este año espectaculares presentaciones de artistas internacionales. Ok, un saludo a TN8, el canal joven de Nicaragua. Saludos a TN, chida la banda, acá Molotov. Chido, loco, saludos a toda la banda de TN8 de Molotov. Ahí se ven, adiós. Con imágenes de Erling Martínez. Este fue un reporte de Antenor Peña Solano para Crónica TN8.